Nosotros aquí vivíamos, aquí teníamos la casita. Teníamos una tiendita, teníamos un radio, que hoy vamos noticias de la Chaparrastique. Y que aquí pues iba a ver un operativo de tierra arrasada, norte de Morazán. Atención, mucha atención, atención. La Fuerza Armada de El Salvador informa que está realizando un fuerte operativo en la zona norte de Morazán para limpieza de guerrilleros en el área de Jocuaitique, Perkin, Arambala, Torola, etc. En los próximos comunicados se dará a conocer los resultados de este amplio operativo con fuerzas helitransportadas. La Chaparrastique, en su frecuencia 106.1, y también transmitía en aquella época en 1130 AM. Se escuchaba en los diferentes municipios. Uno era testigo de las tropas helitransportadas que iban levantándose los helicópteros de ahí de la Tercera Brigada de Infantería. Había una militarización de lujo, camiones, era un movimiento de tropa increíble. Era una guerra definitiva, era una guerra. Y uno veía cuando los helicópteros iban para el lado de Morazán, todos en línea, todos en línea. Ya el día 9, 11, 10, todas las calles se tomaron. La calle Negra, va. Entonces, ya el 11 en la mañana, ya las tirazones aquí por Quebracho, aquí por San Luis. Entonces, oí las tirazones aquí abajo, va. Lo que hice, ya como a las 9 me tiré aquí para abajo, por medio de un maizillal, y alcancé hasta cierto punto, un bordito, hoy hay una casa, donde vi la tendalada y la tirazón que tenían los soldados allí matando a la gente. Con la misma yo, pues sí, solo eso vi y salí para arriba, que dije, vengo aquí. Mira, vieja, le digo yo. Vámonos para el Perico. Vienen matando a la gente. Yo no me voy, me dijo, me voy a ir por donde mi mamá. Entonces yo pensé, dije yo, llevándome los hipotes, me va a seguir. Bueno, yo me quedé aquí y él se fue con los niños ahí para el lado de la Quebradona, ¿va? Ya como a las 2:30 de la tarde, yo agarré camino despacio porque en ese entonces, el 22 de agosto, me habían sacado mi última niña porque se me murió en el vientre, pues. Yo estaba más peche que estoy hoy, yo con un bastón andaba y así me fui despacio. Yo que iba llegando donde ellos estaban cuando la balacera aquí en la casa. Yo en ese entonces tenía 35 años. La más chiquita la andábamos de 3 años, la otra la andábamos de 9, el otro lo andábamos de 14 años y dos que eran de mi hermano Santo, uno era de 10 años y el otro de 8. Así es que andábamos el total de 8 familiares escondidos allí.
Ya los 5 días sí que vi yo que de allá se miraba bien ahí. Dije yo, estos se fueron. Me vine faldeado, me vine allá ese bordito, ya vi que solo un corredorcito le faltaba que se quemara la casa. Bajé a la carrera, aquí tenía un palo de naranjo que estaba cundido. Así bien dejado el troncón, estaba el palo apeado. Voy a ir, me asomaron de mis suegros, dije yo. Entonces me pasé la calle y me fui para los mangos donde estaban toda la gente. Empecé a verlos todos, ¿va? Que sin cara y que choreaban agua, pues ¿va? Ya tenían 5 días. ¿Va? Puchica, dije yo, qué barbaridad la que vinieron a hacer estos ingratos, porque casi eran manada de cipotes. ¿Va? De mi familia eran 24 y hasta habían violado una, de allí una prima hermana, pues. El 10 de diciembre había dado a luz una niña, ya el 11 en la misma cama la mataron con todo y la niña. Y en la pared dejaron un letrero de donde decía, un niño muerto, un guerrillero menos, con la misma sangre de la señora que asesinaron. La encontramos con la ropa arriba, sobre la cara y toda mal aspecto, pues, las piernas de ella. Y ahí de la niña solo encontramos la pacha y un pañal sobre la piedra donde estaba el bloomer de ella. Y allí decía, por aquí pasó el batallón Atlacaco. A mí me violaron y me dijeron de que me iban a matar. Me ponían el fusil aquí, me ponían por aquí. De ahí me decían que a dónde quería morir yo, que si quería morir a las de un palo o a dónde. Y yo les dije de que me vieran ellos a dónde me dejaban, pero que me mataran, pero que me dejaran, que me viera mi familia, que para que me enterraran. Entonces, no, dijo un soldado, no, todavía no, no la vamos a matar, vamos a esperar a mi comandante, dijo. Entonces, cuando vino el comandante y le dijo de que no me iba a matar, pero que yo iba a ser la esposa de él. Entonces, yo por eso siempre tenía miedo cuando venían esos soldados. Yo tenía un gran miedo porque, imagínense, habían sido 5 los que habían pasado que me hicieron ese daño. El 11 de diciembre de 1981 entró un operativo y a todos los mataron. Me enteré porque yo estaba en San Miguel. Para acá salieron bastantes tropas y salían aviones, camiones llenos de soldados. Por eso me enteré yo allá en San Miguel. Pero para venir a ver yo de que sí era verdad, yo me vine para acá, para la zona. Me vine de San Miguel para acá. A veces salían carros hasta Gotera, me vine en bus. De ahí de Gotera para acá, así en transportando, ahí en vez que salían carros. Y como en Arambala había todavía una gentecita, hasta allí llegué en un día. Ahí llegué y allí dormí. Y el siguiente día yo salí para acá. Entonces me dijeron unos señores que no viniera porque ya había salido una señora a buscar el esposo, que no había llegado. Entonces por eso me detuvieron a mí para que no viniera. Y me quedé porque me dijeron que unos señores se habían venido para acá y iban a regresar. Y sí, regresaron ellos en ese momento y ya dijeron de que aquí no había nada, que toda la gente la habían matado.
de aquí los vi venir allá, y cuando me asomo, ya vinieron los otros ahí. En el que me dispararon. Entonces yo me la escolé aquí, como era pendiente para abajo, pero me la escolé. Ya cuando vinieron aquí, yo ya no estaba. Pero la familia sí. La señora y una hembra y un niño. Aquí agarré y agarré para arriba. Y como era un escalar todo y para arriba, cuando íbamos bajado hasta el cualquier palón de Guanacaste, por ahí me les quedé. Lo que les gustaba era hacer un buen vuelto para dispararle. De que después de que le han estallado, le siguen tirándole granadas. Después, ya estando tirado, a destrozarlo bien. Como quien dice que es animal que se puede revivir. El que es y uno es blandito. De esas cuevas sobrevivimos solo seis. Sobreviví yo, mi hermano menor y mi papá, que éramos tres, y otras tres personas que salió una señora que llamaba Silveria con su nieto y una señora que llamaba María. Solo esas tres. De esas seis personas que salimos, solo habíamos dos hermanos. El 4 de octubre del 80 fue que nosotros salimos ya del lugar este, vaya, no. Por lo que llegaron a matar a un abuelo y a la casa. Ya nunca regresamos a nuestras casas, entonces ya solo anduvimos así, pues por andar en las noches escondiéndonos por acá y por allá. Entonces fue el día 11, el día amanecer el 11, topamos con los soldados, ¿va? Y como era bastante gente andando, andaban niños y adultos, ancianos. Incluso mi mamá andaba con una niña en brazos de 3 días de haber nacido. Y cada quien corrió por su lado, por dónde irse en la madrugada, en la noche, porque sin luz, o sea, en los barrancos. Cruzamos el río y ya casi para amanecer a las 5 topamos a un barranco. Entonces, y ya los quedamos ahí en esa cueva a esperar el día, ¿va? Y mientras iba esperando el día, iba llegando más gente, así es que se logró hacer el grupo de 20 personas, entre niños y ancianos. Fue donde ya como a las 10 de la mañana, otra señora que andaba junto con nosotros, andaba también otros niños. Ella decidió bajar al río porque ya no había cómo cubrir al niño todos los pedazos de tela que andaba, trapo, como le llaman. Ir al río, bajar al río y lavarlo. Pero cuando ella baja al río, es donde ella encontró a los soldados que estaban en el río. Entonces ella no hizo otra cosa que regresar después de ahí mismo donde había bajado y llegar donde estábamos nosotros. Cuando ella llega donde estamos nosotros, nos dice, ahora sí nos matan. Y se echó a llorar, ¿va? Entonces nosotros junto con mi papá salimos a ver porque había para abajo, iba un solo soldado, iba para arriba. Cuando se llevó las cosas, Bueno, llegó el soldado a frente de nosotros, donde estábamos todo el grupo de 20 personas, y andaba un señor que se llamaba Máximo, él era catequista. Yo los reúno todos, vamos a orar. No alcanzó ni a sacar la Biblia, solo lo acercamos de él, así, ahí donde estábamos en el lugar. Cuando llegó el soldado y se paró, y solo sacó una, hoy las conozco como granada, que andaba aquí en la parte del pecho, y le sacó algo y le tiró hacia donde estábamos nosotros. Entonces, cuando él tira la bomba esa, mi papá nos lleva hacia atrás a nosotros. Cuando ya se era la hora de la cena, todos lo levantamos, yo bien tostado de sangre, mi otro hermano menor reventado los oídos echando sangre, mi papá no escuchaba nada.
y ya nos pusimos en sí. Ya vimos toda la gente tirada así. Uno por un lado, otro por otro lado. Después, a la par de nosotros estaba mi mamá con su niña, mi mamá ya muerta. Era abierta la frente de un lado a otro, la niña abierta sus piernas. Entonces, vimos todo, que ya no había nada que hacer, entonces, todos muertos. En aquel tiempo nosotros éramos niños. Yo tenía 6 años. Gracias a Dios perfectamente me acuerdo todo lo que sufrimos andando en todos los montes. Y decir que nosotros pues no, nunca tuvimos infancia. La infancia de nosotros eran bombas y balas. ¡Perro! ¡Perro! ¡Estos perritos! ¡Vaya pues! Me salvé porque de allí, donde me encontré con los niños y él, me subieron pues a la abertura del cerro, que ese cerro se llama El Perico. Pues allí sobrevivimos 5 años después de la masacre. Salíamos solamente cuando el ejército no estaba aquí en la zona. Que aquí todo esto, durante toda la guerra no cruzó el ejército aquí en todo esto, así. Solo por allá cruzaban, bien tranquilo pasaba la gente aquí huyendo. ¿Sí? ¿Sí? Cuando había un operativo, salíamos. Cuando oíamos, que como siempre por radio salíamos, hay que irnos para el cerro de vuelta, ya, y como solo la mochilita andábamos, para salir de vuelta, al pasar de vuelta, otra vuelta, y así vivimos esos 5 años. Es que habían veces que a los 2 meses, a los 3 echaban operativos, y se duraba por lo menos 15 días. El operativo que echaba, esos días tenía que estar en el monte. Así vivimos esos años. Un ratito en piquete de casa y otro ratito. Como no andábamos nada, salíamos ligeros a encuevarlos. Y así pasamos el tiempo. Tuve 12 años, salí de aquí, yo cuando regresé no había nada, estaba solo la muy tierra. Y aquí había varios vestigios de cascos de soldados, había cargadores, había bastantes conchas de descarga. Y la casa aquí, no, actualizada era aquí adentro. Entonces yo ya vine a arreglar algo. Luego la arreglé y ya me... Como ya no... Ya bien hasta en los acuerdos de paz, ya no había juego. Entonces ya tranquilo, yo le pregunté a las Fuerzas Armadas que ya podía llegar cuando pasaba nada por acá. Y, sí, me dije. Ya esto ya está pasando, dije, puede ir a trabajar. Ya a la confianza yo me vine, pero no muy confiado. Y pelando el ojo por todos lados. Desde
que salimos de nuestras caserías donde vivimos. Nos pasamos varios caserillos. Primero, el caserío donde vivimos se llama Flor del Muerto. Y pasamos por el caserío Tablón, La Guacamayita, Cerro Fuego, los Llanos de Agua Blanca y el caserío San Pedro. Y donde los desviamos, el caserío Limón, y ahora estamos en el... aquí, el Cerro Ortiz, que ya pertenece a Zapotal. El recuerdo, pues, que más nos toca así el alma es que ver cómo se llama el... ¿cómo le digo? El lugar donde uno por última vez estuvo con la mamá, y acordarse dónde ella murió. Y lo más duro es que con una niña de 3 días de haber nacido en sus brazos, y eso sí es bien doloroso. Y no solo ellos, sino en ver a otros niños más que quedaron aquí a la par de ellos, y adultos y ancianos en este lugar. Me regresé porque por la delincuencia de que está hoy en el país. Por eso, porque yo tenía a mi hijo y estaba en un instituto, y entonces allí le dijeron de que si él no se metía a eso de las maras, que no se volviera a asomar ahí, y que ni siquiera llegara cerca del colegio. Se fue él para Estados Unidos y yo salí para acá. Y aquí, cuando estaba acá, salí yo para Nicaragua. Yo fui a rodar hasta Nicaragua por eso de la delincuencia. Me tocaba rodar para lograr siquiera alargar la vida. Pero allá todito lo perdí también. O sea que perdí aquí, perdí allá, y ahora estoy. ¿Empezando otra vez? Sí. Bueno, por lo menos que den la cara y que digan, perdóneme, yo hice esto, pero lo hice equivocadamente, o no sé, algo. Olvidar nunca se puede olvidar las cosas que le pasan a uno. Hay mucha gente que no cree por la edad que uno tenía, pero que alguien que diga que es mentira, que uno se puede olvidar, no, para mí no existe que voy a olvidar las cosas que hayan pasado. ¿Cómo va a olvidar que usted
le maten un hijo, o su mamá, su papá, no se le olvida, ¿no? Bueno, lo que dicen unos así, son los que no sienten nada. Las cosas materiales, eso se repone. Pero la familia no. Vieran qué cuesta. Esto cuesta ya hace varios años, pero yo trato de olvidar, pero no puedo. ¿Sabe usted de la grosería que hicieron en la tercera brigada de mandar a los niños a que mataran, a que se metieran a la brigada y que con los explosivos se carbonizaron? Yo fui testigo porque yo fui a ver la grosería que habían hecho. Habían matado una cantidad enorme de soldados, pero estaban los niños carbonizados. Y eso no dice nada a esto, esto que están aquí escuchándonos. Es una grosería, es una grosería. Y me gustaría que me dieran tiempo, no ahora, pero cuando me toca que defenderme para decirles todos los que estemos aquí. Yo les explico a ellos, ¿verdad? Que no los ofendan así, porque nosotros somos personas humildes y no tenemos dinero para nombrar defensores como lo tienen ellos. Y agradezcan de que andan libres, no están presos como hay personas que por una marca que se roben están detenidos y ellos no tienen esa libertad. Y nosotros no pedimos dinero, como escuché una palabra, que dinero y dinero era lo que queríamos. Nosotros lo que pedimos es justicia. Y si en la tierra no hay justicia, para que se detengan a ellos, para que sepan que estar preso es una cosa muy que duele, duele. Entonces lo que pedimos es justicia. Y si aquí no hay justicia, pero la justicia divina de nuestro Señor va a caer sobre de ellos en la hora de que ellos ya estén caminando para la otra vida. Yo no soy una persona joven, tengo 72 años. Y de 35 sufrí el gran, terrible dolor de que asesinaran a toda mi familia. Y que Dios los perdone, porque ellos no tienen el coraje de pedirnos perdón a nosotros las víctimas para sentirnos por lo menos un poquito satisfechos solamente. Y que disculpen lo que he dicho, porque siento un dolor en el corazón que hace 38 años y esas heridas no se pueden curar. Que les quede claro a estos señores y que se abstengan de acusarlos, porque nosotros lo que hizo la guerrilla no tenemos nada que ver.